¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de La Otra Cara, el análisis político y social de San Martín de los Andes. 10 de la noche en punto. En todo el país quería decir eso. Hoy estamos nuevamente en vivo. Guillermo Larán, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, José? Nuevamente aquí en vivo y en directo desde los estudios de Supercanal con el trabajo permanente de todo el equipo de La Otra Cara, de Cristian Colaone, de Leila Anaíse, en la dirección, en justamente los controles para que ustedes puedan estar viendo esto en vivo y en directo desde sus casas. Está Luis Lagos. Y todo el equipo haremos lo posible de aquí y hasta las 23 para contarles el resumen informativo, principalmente con lo político, pero también con lo social. Tenemos mucho que tiene que ver con lo social, pero que está directamente relacionado con lo judicial. Vamos a estar analizándolo en este nuevo programa. Distintos temas, Guille, vamos a estar hablando en el programa de hoy. Por un lado, ayer hubo audiencia del caso Ancatel. Estamos hablando de una audiencia en donde se iba a analizar, en realidad fueron dos las audiencias, una pasado el mediodía y la otra durante la noche, una audiencia que ha generado bastante polémica. Tenemos incluso la presentación, o por lo menos el argumento, que han presentado los abogados de la defensa. Estamos hablando de los abogados Trova y Bustamante, abogados de Matías Ancatel, que ayer no estuvieron presentes en la audiencia, más allá de que lo iban a hacer a través de Skype. El Skype es la conexión a través de internet por una computadora. Iban a estar desde Neuquén presenciando la audiencia, o por lo menos así debería haber sido, a través de una conexión por internet, pero lo que se dijo anoche en la audiencia es que no se habían presentado. Bueno, también tenemos el argumento de la defensa de Ancatel. Vamos a conocer las dos caras de lo que ha pasado anoche, pero principalmente saber que se ha prorrogado en principio, y ahora lo vamos a ampliar un poco más en el segundo bloque, la prisión preventiva para Matías Ancatel. En principio decía recién por 4 días, el viernes se va a definir la suerte del único imputado y el único acusado de haber cometido el robo calificado, así se le ha denominado en terminología legal o judicial, y además el abuso sexual con acceso carnal en una niña de 9 años. Un tema delicado que ha generado mucha conmoción en San Martín de los Andes y que está pronto a elevarse a juicio. De hecho, mañana debería haber sido la primera audiencia del juicio, pero por estas cuestiones que tienen que ver con impugnaciones, pedido de nulidad y presentaciones judiciales de por medio, se va a demorar seguramente algunos días más. Vamos a hablar de política también, porque ¿cómo no? Hay que ver cómo está la relación entre el Ejecutivo y el deliberante. Sí, sí, ha habido cortocircuitos en las últimas horas. Luego lo vamos a analizar. Y con esto de la justicia, ¿no? Todos estamos de acuerdo que haya una justicia garantista. Todos tenemos derecho a tener garantías al debido proceso. Pero estamos observando con preocupación lo que ocurre. La semana pasada hablamos de una situación de 2 ciudadanos chilenos que fueron detenidos en las 120 viviendas. Uh-huh. Toda una historia que no se sabía, que habían venido a retirar un maletín y demás. Dos personas grandes, de 40, 45 años, ciudadanos chilenos con antecedentes penales en el vecino país y aquí en Argentina. Uno de ellos había estado preso, de hecho, en un penal de Mar del Plata. Y la información daba cuenta de que uno de ellos podría haber cumplido condena y se los había visto en la zona con el asesino de Roca Jalil, hoy detenido. ¿Qué pasó en ese momento? El juez Echeto determina que preventivamente, hasta que haya una audiencia, estén en libertad. Una libertad vigilada, una libertad en la cual... Libertad al fin, ¿no? De todas maneras. Claro, porque el juez le transmite a la policía que vaya cada 12 horas a un lugar donde están las personas alojadas para ver si estaba. ¿Usted se imagina que dos personas grandes, con conocimiento de que pueden quedar detenidos, involucrados en una causa y demás, después con el trabajo que tiene la policía, que tiene que hacer 20 cosas, encima tenía que ir hasta la casa una vez o dos veces al día a ver si estos chilenos estaban? ¿Qué pasó? Que en un momento los ciudadanos chilenos decidieron irse.
ante la eventualidad de que pudieran quedar imputados en una causa o que pudieran quedar involucrados o algo por el estilo, se fueron. Entonces, esto es lo que estamos observando con preocupación. Estos ciudadanos chilenos seguramente son personas grandes, con antecedentes, seguramente van a seguir robando. Entonces, el próximo robo, el próximo homicidio que cometan, creo que hubo una falla que tiene que ver con el Poder Judicial y no con la policía, porque la policía, ¿qué puede hacer? Va al lugar, toca timbre, le pregunta si está y después se fueron. No sabemos cómo está la historia del gurú del charango, que es un hombre que se había ido a Neuquén, pero esa persona donde lo notifiquen que va a cumplir 15 años se va a profugar. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que hay una parte que falta para tener algún tipo de tranquilidad. El tema del joven Ancatel. El joven Ancatel, sabiendo que va a ser juzgado y que puede tener una pena entre 10 y 15 años, ¿te imaginás, José, que un solo día de libertad que pueda tener ese joven, lo que va a hacer es profugarse? Que también hay que ver si la estrategia de los abogados defensores no tiene que ver con esto. Pero bueno, vos tenés más información. En un ratito vamos a analizar este tema, vamos a escuchar también, imperdibles las declaraciones de una concejal del pueblo, que así se ha denominado en varias oportunidades, concejal que trabaja para el pueblo, en un verdadero, a mí me pareció un sincericidio. No veo que habitualmente hay sincericidio. No sé si particularmente la concejal, en alguna oportunidad puede haberlo hecho, en alguna entrevista radial, pero hay declaraciones que son imperdibles, que las vamos a compartir también en un rato. Estamos avanzando sobre los distintos temas que vamos a ir analizando durante el transcurso del programa. Estuvimos con la senadora Lucila Krexel, que estuvo nuevamente en San Martín de los Andes, creo que hoy también estuvo con algunas reuniones en Villa La Angostura. Vamos a compartir también la entrevista con ella y en un ratito vamos a analizar más en detalle esto de Ancatel. Déjame decir que en Cordones del Chapelco hay una buena noticia que tiene que ver con el destacamento de la policía, como para separar de esto de la cuestión judicial, y es que ha llegado un nuevo móvil, una nueva camioneta cero kilómetro, con el equipo de comunicación correspondiente para poder funcionar allí en el lugar, conectada con las unidades 43 y 23 y con el destacamento de policía, que además ya tiene todos los servicios allí en Cordones del Chapelco, y es una buena noticia que nos daban desde la unidad 43. Esperemos que esto sirva para seguir mejorando la relación y el trabajo que hace la comisaría 43 allí en Cordones del Chapelco. De hecho, en este marco han nombrado, ya lo hemos contado esto, han nombrado tiene un oficial con rango de subcomisario el destacamento, y esto también hace a la atención que se le ha prestado en los últimos meses desde la fuerza policial a lo que ocurre allí en Cordones del Chapelco, que dicho sea de paso, ha mejorado, por lo menos uno a partir de lo que surge periodísticamente, ha mejorado la situación en principio de la inseguridad allí en Cordones del Chapelco, más allá de esta cuestión particular que decía recién Guillermo. Seguro. Al final le vamos a contar Cooperativa Sarmiento, hay novedades, así que espere la parte final del programa que le vamos a contar. El viernes varios van a tener que madrugar, pero no para ir a tomar un café a la confitería de ahí de Mariano Moreno y San Martín. Exacto. Van a tener que ir a otro lado. En vez de ir a Dublín van a tener que recorrer unos metros más, Villegas, enfrente de Radio Nacional. Ahí los van a estar esperando. Pero en un ratito les vamos a estar contando este y otros temas que tenemos para el análisis de este nuevo programa. Las vías de comunicación, Luis, ¿te parece? Luis Lagos está en los controles. Luis es el pulpo Lagos. Mirá cómo estamos conectados, ¿viste? Cuando veo que ahí está. 412-104 es el número de teléfono de la producción. La otra cara consultora @yahoo.com.ar. www.laotracaradigital.com. Allí nos pueden seguir con información permanente. Hoy vamos a estar publicando a la noche, por un lado, esta novedad que tiene que ver con la Cooperativa Sarmiento. La causa que investiga el fraude hacia el interior de la Cooperativa Sarmiento es una de las causas que ha surgido de la denuncia periodística hecha con las obras, o en relación a las obras que se hicieron en el ex Hotel Sol. Del otro lado hay una causa que, si se quiere, roza más lo político, que tiene que ver con los deberes de funcionario público. Pero vamos a estar hablando de esto en un ratito. Hacemos la pausa y ya volvemos.